Si tu bebé tiene diarrea, debes acudir inmediatamente al médico porque puede deshidratarse. La mejor forma de prevenir esta enfermedad es manteniendo una buena higiene, lavándonos las manos siempre antes de preparar los alimentos, lavando bien la mamadera, el chupete y los recipientes del bebé, hirviendo siempre el agua para consumo. Si tu bebé tiene diarrea, no lo automediques, no le des remedios caseros. Acudí al centro de salud u hospital más cercano. Bienvenidos a TV Crecer Web, soy Daniela Fernández, me acompaña el doctor Montes de Oca, nuestro asesor pediátrico, y hoy vamos a hablar acerca de diarrea. Bien, vamos a empezar diciendo qué es la diarrea y si existe tratamiento. A ver. La diarrea aguda o la diarrea infecciosa, digamos, en general está causado en un 80% por virus, dentro de los cuales los más comunes, y sobre todo en esta época del año, son los ocasionados por el rotavirus. Existen otras entidades que son generadas por bacterias que tienen sintomatología totalmente distinta, generalmente son deposiciones que tienen algo más de moco y de sangre, que necesitan otra modalidad de estudio. Se calcula que hay unos 120.000 chicos que van a enfermar por año por esta diarrea por rotavirus, especialmente los menores de un año, y de ellos más o menos 20.000 van a tener que ser internados. Bueno, los síntomas más frecuentes son los vómitos y la diarrea líquida y la fiebre. En general está dado por aumento importante del número de posiciones diarias con disminución de la consistencia, con lo cual te hacen deposiciones acuosas y muy abundantes. Lo que hay que estar atentos es porque es una diarrea que al tener vómitos no se puede hidratar adecuadamente, o sea que pierde líquidos y uno no le puede dar líquidos por los vómitos, con lo cual lleva a la deshidratación, y la deshidratación es peligrosa porque eso trae trastornos a nivel renal y a nivel también de nuestro sistema biológico. Hay tratamiento específico para aquellas que lo requieren, y esto en general son algunas de las infecciones bacterianas. Para eso están algunos antibióticos en situaciones muy particulares. Las diarreas virales lo que necesitan es un tratamiento que no es específico, sino más bien de apoyo, como la hidratación, la alimentación. El más importante es la hidratación. Con respecto al rotavirus, existe una vacuna que se introdujo hace poco tiempo en nuestro país, que tiene la función, digamos, preventiva de esta enfermedad diarreica, y sobre todo lo que hace es disminuye las necesidades de internación de los chicos porque no se producen tantos episodios de deshidratación. El pronóstico de todas estas enfermedades agudas es excelente. En general, uno con medidas de sostén como la hidratación y la nutrición no debieran tener ningún tipo de complicaciones. Lavarse las manos, clave en seguridad alimentaria. Lavarnos bien las manos es clave en la seguridad alimentaria. La piel es nuestra primera línea de defensa y las manos pueden transmitir todo tipo de gérmenes. Si las lavamos bien, nos protegemos contra infecciones comunes como el resfriado o la gripe y contra otras de tipo diarreico producidas por enterobacterias. Lavarse las manos es muy sencillo, pero es importante hacerlo bien y enseñarles a los niños a que lo hagan con nosotros. Lo ideal es mojarse las manos con agua templada, frotar enérgicamente con jabón durante unos 15 segundos, aclarar correctamente bajo el chorro y secarnos bien. No hay que descuidar la limpieza entre los dedos, las muñecas, muy importante, bajo las uñas. Hay que lavarse siempre después de ir al baño, pero también en muchas otras situaciones, después de manejar dinero o tocar animales, después de sonarnos la nariz, cambiar un pañal o hacer alguna tarea de jardinería, antes y después de limpiar heridas, o cuando volvemos de un centro de salud o un lugar de uso público en el que podemos estar en contacto con manillas, barandillas o superficies contaminadas. Como alternativa al lavado clásico, existen líquidos desinfectantes que pueden ser interesantes en comedores especiales o en excursiones al aire libre.